Iniciamos esta nueva historia con Henry, este pequeño niño que se está escondiendo de algo, cuando de pronto... Aquí conocemos a su madre, quien por cierto se llama Charlotte. Su madre le dice que entiende su miedo, ya que están en una nueva casa, pero Henry insiste en que los fantasmas existen, aunque siempre hay algo bueno, pues se encuentra acompañado de un nuevo amigo. ¡Ya valió madre! Este nuevo amigo de Henry se llama Joseph y el pequeño le pide a su madre que lo ponga con él en la cama para dormir. Charlotte le da un beso de buenas noches y se retira. Y entonces vemos cómo es que Chucky se pone más cómodo y aquí descubrimos que ahora vive en la Casa Blanca. En eso se viene un apagón. Rápidamente el servicio secreto entra a proteger a la familia. Aquí conocemos al presidente, quien es asistido por un agente. Este le dice que la falla eléctrica solo ocurrió en la Casa Blanca y deben llevarlos a un búnker que se encuentra 5 pisos abajo y el cual, por suerte, tiene un generador. Henry le dice a su madre que Joseph desapareció y su amigo Teddy le dice que él se encargará de encontrarlo mientras que ellos van al elevador. Otro agente acude por Grant, el otro hijo del presidente, el cual resulta tener las mismas mañas que Lexi. El agente le dice que lo tiene que acompañar al elevador. Teddy busca al muñeco Joseph en el cuarto de Henry y finalmente lo encuentra tirado en el pasillo y se dirige hacia donde están los demás. Y antes de que cierre el ascensor, otro guardia se suma y este trae un perro, el cual detecta algo en el muñeco que lo pone nervioso. Grant pregunta si es que están bajo un ataque y entonces su padre le dice que tienen que seguir un protocolo. En eso, la electricidad regresa y vemos cómo es que el guardia está herido de su mano. Ahora vamos con Jake, quien está en un live, ahora como influencer. Aquí vemos que regresó a crear sus esculturas y este dice que está planeando terminar su obra más reciente. Pero para esto necesita un muñeco Good Guy, por lo que pide que si alguien sabe de alguno, rápido se lo haga saber, ya que el último año no se ha sabido de ninguno. Al día siguiente, en la Casa Blanca, una rueda de prensa se lleva a cabo. Aquí se va a informar de lo ocurrido la noche anterior, pero esta periodista llamada Gretchen realiza muchas preguntas relacionadas con la seguridad y cuestiona por qué tuvieron que dirigirse a un búnker si todo estaba en orden. Y esto lo sabe porque Grant subió un TikTok contando lo sucedido. La vocera, la cual se llama Melanie, dice que el presidente prometió mantener seguro al país y que cualquier cosa que suceda, ellos se enterarán primero. Mientras tanto, el presidente James y su familia se encuentran comiendo. Aquí le dicen a Grant que no debe andar haciendo TikToks de lo que sucede en la casa. El joven reclama, ya que su padre siempre ha dicho que es un presidente muy transparente. Henry, por su parte, tiene un libro y sigue hablando de fantasmas, y dice que varios viven en el ático. Entonces, su mamá le dice que ya fue suficiente, y le quita el libro para que vaya a la escuela. Entonces, el pequeño le dice a su padre que Joseph quiere conocer la oficina Oval, por lo que este lo acompañará al trabajo. Presiento que va a pasar algo feo. Ya en la oficina, James abre una carta con un cuchillo antiguo y uno de sus colaboradores le dice que fueron hackeados desde adentro, pero que no se llevaron nada. En eso pregunta por su nuevo escolta. James le dice que es el muñeco de su hijo Henry y que se llama Joseph, pero esto lo tiene muy intrigado, aunque aún no sabemos por qué. Ahora vamos con Lexi, quien resulta se convirtió en TikToker. Esto para ganar audiencia y tratar de dar con el paradero de su hermana. Cuenta que su madre falleció la Navidad pasada y su hermana fue raptada, por lo que si alguien sabe algo de ella, le avise de inmediato. Teddy acude a la escuela para recoger a los chicos. Aquí tiene una conversación con Henry y le dice que le tiene cariño, además de que le recuerda a su hijo.
Henry le dice que él es su segundo mejor amigo, esto después de Joseph. De regreso en la Casa Blanca, James es interrumpido por su secretaria, quien le dice que su esposa lo espera para elegir un nuevo color para las cortinas. Este le dice que tiene que entrar a su oficina, y aquí se topa con que el muñeco se encuentra en la silla presidencial. Entonces toma el muñeco y pregunta quién fue el gracioso, pero la secretaria le dice que nadie ha entrado a su oficina, solo ella. El presidente asiente que se trata de una broma y se retira. En el camino a casa, Henry dice que no quiere llegar, esto porque tiene miedo, a lo que su hermano le dice que ya deje esas historias, porque únicamente pone nerviosos a sus padres. James y Charlotte están viendo colores para la remodelación, cuando la mujer tiene una pequeña crisis, pues las primeras damas anteriores tenían buen gusto y ella no encuentra qué es lo que debe hacer. Henry llega de la escuela y pregunta por su muñeco Joseph. Su padre le dice que está en su cuarto, por lo que Teddy acude a traerlo. Pero al entrar a la habitación, siente algo raro, y al acercarse al muñeco, nota que este tiene el cuchillo del presidente, cuando de pronto... Chucky coloca el arma en la mano de Teddy, para que parezca automorición, y por el estruendo, la familia acude al lugar, encontrando la escena. Ahora vamos con Devon, quien regresó a realizar sus podcasts. En estos habla de todo lo sucedido en Hackensack y dice que todo estaba relacionado a Charlie Ray y a un muñeco buen chico, por lo que si se llegan a topar con este muñeco, se anden con mucho cuidado. Melanie nuevamente está en una rueda de prensa y aquí habla del tema del agente Teddy y nuevamente Gretchen realiza preguntas desafiantes. Melanie contesta que el presidente ha dicho que en tiempos difíciles es cuando más se necesita franqueza y honestidad, y que todo indica a que la gente actuó por cuenta propia. La policía se encuentra en el área del crimen, y Henry está triste porque Teddy lo abandonó, y entonces pide a su muñeco Joseph, pero su padre le dice que de momento no lo puede tener, porque los oficiales están realizando pruebas, entendiendo que el muñeco es una evidencia. El agente Hicks le dice a Grant que no le dirá a sus padres que lo vio fumando, y el joven agradece. Pero para nuestra sorpresa, vemos que al presidente también le gusta andar aplicando las mismas, con esposa incluida. Aquí conversan si está bien que Henry sienta tanto apego por el muñeco, y James dice que el niño perdió a su hermano y ahora a Teddy, y si el muñeco le da tranquilidad, pues lo debe conservar. Ahora, en Hackensack, Jake y Devon andan de cariñosos cuando son interrumpidos por Lexi, pues acaban de recibir mensajes misteriosos en sus teléfonos. En eso, una llamada entra y descubrimos que se trata de Chucky. Les pregunta si lo extrañaron y que ahora no está con ellos, puesto que se encuentra en un lugar donde las visitas son muy controladas. Cuando revisan el número desde que les marcaron, notan algo muy extraño. Más tarde, la maestra Fairchild les dice que tendrán que hacer unos exámenes, puesto que están muy atrasados con sus estudios y tienen que ponerse al corriente. En el funeral de Ted, acude la familia y Henry lleva consigo al muñeco. Gretchen de nuevo anda merodeando y descubre que la gente recién había comprado un viaje a Alaska, por lo que la versión que le contó Melanie no le cuadra del todo. Los chicos están en su examen y, como era de esperarse, salieron bastante mal. Devon dice que investigó y los únicos que pueden bloquear los números de teléfono, como el que les apareció, son el gobierno o el FBI. Casualmente, en la televisión vemos imágenes del funeral y los chicos descubren que Chucky se encuentra en la Casa Blanca. Lexi dice que irá a Washington para buscar a su hermana, ya que Chucky sabe las respuestas. Y por más loco que parezca, Jake está de acuerdo, por lo que irán los tres y ahora sí a acabar de una vez por todas con Chucky. ¡Suscríbete, demonios! Yo regresaré, yo siempre regreso. El episodio comienza justo donde nos quedamos. Los chicos planean cómo entrar a la Casa Blanca cuando Lexi les muestra a Grant, el cual es famoso por hacer TikToks y ganándoselo será la forma en cómo podrán entrar. La maestra Fairchild llega y dice que encontró a Chucky en la Casa Blanca y descubre que los chicos planean ir por él. Al principio desaprueba totalmente esta idea,
Pero como los chicos dicen que Chucky es el causante de que sean huérfanos, entonces decide acompañarlos. Ahora vemos a Grant, quien duerme, y junto a él, Henry y el muñeco Joseph. Henry aún extraña a su amigo Teddy. Aquí ambos hablan del hermano que tenían y el cual falleció, quien por cierto se llamaba Joseph. Entonces Henry dice que Joseph vive en su muñeco, por lo que su hermano mayor lo consuela y vuelven a dormir. Al día siguiente, en el desayuno, Henry le vuelve a decir a su padre que Joseph lo quiere acompañar de nuevo a la oficina Oval, ya que la última vez se divirtió mucho. El presidente Collins le dice que debe ir a la escuela, que necesita aprender matemáticas, pero Henry pone su cara triste, por lo que su padre acepta volver a llevar al muñeco. Volviendo con los chicos, estos se encuentran planeando el encuentro con Grant, por lo que Lexi graba un video dirigido específicamente al joven, en donde, llorando, le pide ayuda para dar con el paradero de su hermana. Y resulta que Grant ve el video estando en la escuela, por lo que le envía un mensaje y le invita a verse en un café al día siguiente. En la Casa Blanca, la secretaria Samantha entra a la oficina del presidente cuando ya se iba a retirar. Aquí se encuentra con el muñeco de Henry, tirado en el suelo. Entonces, esta lo toma porque le parece tierno y mocos. El Chucky le asesta tremendo corte doble. Más tarde, Bryce, un agente que fue contratado para investigar el caso de Teddy, entra a la oficina y se da cuenta de la escena. Además de que en su investigación, este encontró unas pequeñas huellas las cuales fotografió. Le envía un mensaje a la primera dama para pedirle que acuda a la oficina, pero le dice que no le comente nada a su marido, el presidente Collins. Ella se inventa algo para acudir a la oficina, y aquí Bryce le muestra el cuerpo. Spencer acude a la oficina, pero Charlotte le impide el paso, por lo que este caso será un secreto y solo quedará entre la gente y ella. Deciden no avisar a la policía y un equipo se encarga del cuerpo. Menos trabajo para Melanie, que no tendrá que dar conferencias como en el episodio anterior. Por la mañana, el presidente se da cuenta que su secretaria no ha llegado y pregunta por ella, pero nadie sabe nada. Es hasta la noche que su esposa le dice que se enteró que Samantha entró a rehabilitación y no puede recibir visitas, esto en las primeras semanas. El presidente se asombra de esto y dice que le intriga cómo es que no conocía tan bien a sus empleados. Volviendo con los chicos, estos acuden al café para verse con Grant. Cuando entran, un agente les dice que está cerrado, pero Grant reconoce a Lexi y rápido acude con ellos. Le dice a la gente que son sus amigos y los invita a pasar. Lexi se nota muy incómoda, pero el plan debe continuar. Jake y Devon se inventan que tienen que ir al baño para que Lexi haga su magia. Y entonces, esta habla de su hermana. Grant dice que hará todo lo que pueda para ayudarle. Y por último, la invita a conocer la Casa Blanca. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Más adelante, Jake y Devon andan queriendo darse y no consejos, pero son interrumpidos por la maestra y Lexi. Y vemos entonces cómo la maestra Fairchild decide darle la famosa charla. Aunque parece ser que Devon ya está algo instruido en el tema. Ahora, Grant habla con su madre y le pide permiso para invitar a los chicos a la casa, ya que tendrá una gala de Halloween. Pero su madre se niega, ya que por seguridad no pueden invitar a personas sin conocerlas. El chico insiste y dice que son sus amigos, por lo que la madre accede primero a conocer a la maestra para entonces tomar una decisión. La señorita Fairchild acude a la cita y aquí platica con Charlotte. En eso, una llamada la interrumpe y dice que tiene que salir un momento. Y es que el agente Bryce tiene información del caso que necesita comentarle. Mientras espera, la señorita Fairchild está viendo una pintura y detrás de ella una bandera se mueve. En eso salta Chucky, quien comienza a asfixiarla con una bandera de Estados Unidos, diciéndole que no puede resistirse a dejar a los niños huérfanos una vez más. Chucky lo volvió a hacer. Una llamada es atendida por Bryce y resulta que es Chucky, quien dice que como les gusta limpiar lo que le ensucia, ahora les dejó una nueva víctima envuelta como regalo de Navidad.
Acuden a la oficina y encuentran el cuerpo. Y cuando Charlotte quiere llamar a la policía, Bryce le muestra unas fotos donde se ve al presidente con otra mujer. Ella dice que eso ya está solucionado entre ellos, pero el agente le dice que él vino a solucionar todo y que dejarán fuera a la policía. Creo que este tipo sabe algo. También lo creo, Loquendo. De regreso con los chicos, estos preparan sus disfraces para la gala de Halloween, ya que Grant les envió un mensaje diciéndoles que la reunión fue un éxito y sí podrán asistir. En eso, una videollamada le llega a Jake y se trata de Chucky. Este aprovecha para burlarse y decirles que ya se hizo cargo de su maestra. También que los espera con alfileres y agujas y que presiente que este será el mejor Halloween de todos. Chucky se prepara para terminar con Tiffany, pero la policía llega al lugar. Estos detienen a Jennifer Tilly, ya que es la principal sospechosa de los líos de Hackensack. Esta insiste en que el culpable fue Chucky y que se escapó con una pequeña niña. La policía le dice: ¡cállese, señora loca! ¡Alto ahí, loca! Mika observa el arresto, pero justo frente a ella están Caroline y Chucky. Comienza una persecución, pero al llegar a unas escaleras, Mika queda fuera de la carrera. Chucky y Caroline se ríen de ella y se dirigen a tomar el subterráneo. Al salir por otra estación, Chucky llama un taxi y aquí conocemos a Kenan Thompson, nuestro amable chofer de taxi. Cuando este ve que Chucky habla, pregunta si es uno de esos robots de inteligencia artificial. It's insane, right? Pero Chucky le dice que ponga los ojos en el camino y procede a decirle a Caroline cuál es el siguiente paso. Vemos que Chucky tiene hasta su lista al mero estilo de Kill Bill y le pregunta a Caroline si quiere agregar a alguien más en la lista. Caroline dice que a su ex maestra y Chucky hace la anotación. Nuestro taxista Kenan pregunta si está todo en orden allá atrás y de qué tema están hablando. Kenan dice: estos están bien locos, así que se estaciona y les dice que no continuará el viaje, que consigan otro taxi. A Chucky no le gusta, así que jala el asiento de Kenan, toma una sombrilla y este la introduce por su boca casi completa. Y de remate, presiona el botón para abrirla y hay un baño de sangre en el taxi y Caroline queda toda empapada. Andy se encuentra en su casa hablando por teléfono con Kyle. Cuando cuelga la llamada y descansa en un sillón, Chucky le inyecta una sustancia que lo deja inconsciente. Al despertar, se encuentra atado y a merced de Chucky. Andy suplica y le dice a Caroline que no haga esto, pero Chucky dice que esto es algo que esperaba hacer desde hace mucho tiempo. Entonces comienza la carnicería con el cuchillo de Chucky y Andy muere. Nah, mentira. Resulta que todo era un sueño de Chucky, quien se despierta y se da cuenta que se le está cayendo el cabello. Nota sus arrugas y decide hacer el ritual de Damballa con Caroline, pero esta despierta y no pasa nada. Ahora vemos a Lexi llegar a una prisión para hablar con Tiffany. Aquí le pregunta por su hermana, pero esta le dice que no sabe dónde está, que Chucky se la llevó, ya que la muñeca Belle en realidad era Chucky disfrazado. El tiempo de la visita termina y Tiffany vuelve a su celda, dejando con más dudas a Lexi. Pasan los meses y estamos en el juicio de Tiffany. Mika relata las atrocidades que Jennifer Tilly le hizo, como dejarla sin brazos ni piernas. Los chicos también declaran y hunden más a la acusada. Y cuando es el turno de esta a subir al estrado, dice que su nombre es Tiffany Valentine. Relata que fue novia de Charles Lee Ray y que este, mediante un conjuro, llevó su alma a un muñeco Good Guy, y que Chucky después pasó el alma de ella a una muñeca Belle. Entonces ella buscó a Jennifer Tilly y mediante el mismo ritual, ahora su alma ocupa el cuerpo de Jennifer. Aunque todos los que vimos las películas sabemos que esto sí pasó, para el juez resulta una locura. La abogada de hecho busca que sea declarada como enferma mental para que no vaya a prisión, pero el jurado no cree ni una palabra y Tiffany vuelve a la prisión. Ahora,
Chucky está en la sala de espera de un hospital, donde aparentemente todos adoran a Damballa. Sí, así como lo oíste, Chucky es atendido como un paciente real y después de varios exámenes, el doctor concluye que Chucky está infectado con una bacteria cristiana. Entonces, Damballa se puso celoso y lo abandonó. Chucky ya no tiene poder y por eso está envejeciendo. Qué difícil se me hace mantenerme en el... Ah, pero el doctor recuerda que hay un remedio para Chucky, y este consiste en buscar un lugar con una maldad muy grande, y entonces ahí cargarse a 6 víctimas que harían que el poder de Damballa regrese a Chucky. Chucky dice, pues eso es algo de lo más casual, y se dirige junto a Caroline a la casa de Amityville, una de las casas más embrujadas del mundo. Aquí justamente hay una fiesta, y mediante el viejo truco de me quedé perdida, Caroline entra a la casa y Chucky hace de las suyas. Pero con todo y esto, el plan no resulta. Los poderes siguen sin regresar a Chucky, por lo que este dice que necesita algo más grande. Entonces, la opción viable es la mismísima Casa Blanca, ya que Chucky dice que aquí han sucedido muchas cosas turbias y además se han tomado decisiones en el pasado que han cobrado muchas vidas. Caroline investiga los datos de la familia presidencial para el plan del acceso y aquí se despide de Chucky, pues desde este punto, Chucky debe continuar en solitario para que el plan sea exitoso. Vemos cómo en el cementerio el presidente Collins y su familia visitan una tumba. Esta resulta ser la de Joseph. Todos están devastados y cuando se disponen a retirarse, el pequeño Henry encuentra algo a un costado. Un muñeco Good Guy. Este lo toma y el muñeco reacciona. Hi, I'm Joseph, and I'm your friend till the end. El presidente le pide que deje ese muñeco, pero su esposa le dice que está bien. Ha visto a Henry sonreír y puede conservarlo. Al llegar a la Casa Blanca, el presidente le pide a Teddy que revise el muñeco para ver si no tiene algo peligroso. Y al pasarlo por un escáner, vemos que tiene huesos. Aún así, dicen vaya detalle en el acabado y Henry conserva el muñeco. Así, con Chucky instalado en la Casa Blanca, termina nuestro capítulo. Iniciamos con el anuncio de que la Casa Blanca tendrá una fiesta de Halloween en honor a Joseph, ya que esta era su festividad favorita y como sabemos, este pequeño hace pocos meses perdió la vida. La primera dama, por su parte, no quiere hacer esta fiesta debido al problema que tienen, pero el agente Price dice que pondrá seguridad por todos lados, incluyendo 2 manzanas a la redonda. El presidente Collins acude a la habitación de Henry. Este ve en su teléfono fotos de Joseph, pues recuerda que Halloween era su fiesta favorita. Aquí vemos al muñeco, el cual tiene puesto el disfraz que usaba Joseph y que lleva la máscara puesta porque el muñeco dice que está envejeciendo. El presidente se retira y nos damos cuenta de que Chucky, cuando está a solas con Henry, se mueve y platica con él. Le habla hasta de Damballa y dice que no irá a ningún lado, que esperará a que vengan por él. Por otro lado, Tiffany es escoltada a la prisión donde permanecerá hasta que llegue el día donde le pondrán la inyección que la mandará a dormir. Porque, se me pasó decirte, en el juicio su sentencia fue mandarla con San Pedro. Resulta que la reciben entre aplausos las demás recluidas, pero esta oficial no está nada contenta con su presencia. La guardia la trata mal, y cuando Tiffany pregunta por los objetos religiosos a los que la ley le permite tener, la guardia le dice que a veces esas cosas se pierden usando un tono muy sarcástico. Conocemos a Evelyn Elliot, quien es una chef muy famosa, pero se encuentra recluida porque hizo un pastel y de ingredientes usó a su ex esposo y a su amante. Tiffany es una gran fan de ella y cuando conversan, esta dice que hizo algo similar con su hermana Meg Tilly. Evelyn se asquea, diciéndole que eso es de lo más bajo y que ella tiene una hermana y haría todo por ella. Entonces se retira del lugar apagando su cigarrillo en un cenicero. Aquí Tiffany se lleva la colilla del cigarrillo y cuando llega a su celda vemos que sus pertenencias ya llegaron. Al abrir la caja se encuentra con el libro de vudú para tontos y muchos muñecos extraños.
Rápidamente coloca la colilla en un muñeco y conjura un ritual de Damballa. Give me the power, I beg of you. Y así, por medio del vudú, logra que Evelyn comience a autolesionarse, ya que se encontraba dando una clase de cocina y después de un rato de jugar con ella, finalmente hace que introduzca su cabeza en agua hirviendo. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Seguimos con Tiffany, quien recibe de la guardia su comida. Esta pregunta por el postre, a lo que la guardia le escupe el chicle que estaba mascando en su comida. Ah, pero Tiffany, ahora con su kit de vudú, le pone el chicle a un muñeco, hace otro ritual y consigue que la policía esté bajo sus órdenes. Le pide que le consiga objetos personales de los demás guardias que están cuidando la entrada. Y que lo haga rápido, porque quiere escapar antes de que llegue el momento del jeringazo. Ahora, en la Casa Blanca, los chicos llegan caracterizados como good guys. Estos traían sus trucos escondidos para enfrentarse a Chucky, pero en la entrada les quitan todo lo que pueda representar un peligro. En fin, que se encuentran con Grant, y este los presenta con su familia. Pero el presidente Collins no les hace mucho caso, porque ve un niño que le recuerda a Joseph. Y es que tiene el mismo disfraz, el cual, por cierto, también tiene Chucky. El presidente lo sigue, y cuando se acerca a él y le pregunta si está perdido, el niño sale huyendo. El trío de amigos habla con Grant y dicen que quieren conocer las habitaciones. Y como no hay una respuesta inmediata, Lexi le dice que ella lo que quiere conocer es su habitación. Guiño, guiño. Ah, pero lo que no saben es que Chucky ya los estaba viendo desde un orificio que hizo junto al candelabro. Ahora vemos a la nueva niñera de Henry, quien va vestida como Mary Poppins. Esta lo encuentra leyendo el libro de los fantasmas y dice que ella también tiene ese libro. Incluso dice haber visto algún que otro fantasma en la casa, pero que estos se esconden. Así que se le ocurre jugar a las escondidillas. Y así juegan, dejando un cuchillo con el que talló una calabaza a merced de Chucky. En los pasillos de la Casa Blanca, los chicos se separan. Esto para que Jake y Devon vayan a la habitación de Henry, mientras Lexi se va con Grant a su habitación. Los chicos llegan hasta el cuarto de Henry, pero no encuentran nada. Parece que Lexi y Grant van a tener algo más, pero al final la rubia dice que mejor quiere seguir en la fiesta, dejando al pobre Grant como soldado caído. La decepción, la traición, amigo. De nuevo todos reunidos se topan con Henry y el muñeco. Aquí Devon saca su teléfono y comienza a grabar a Chucky. Jake y Lexi lo encaran y le preguntan por Caroline. Grant entiende que solo lo buscaron para grabar estos videos, entonces se enoja y le quita el celular a Devon. Y de pronto se apagan las luces. Chucky ha desaparecido. La seguridad de la casa rápido protege a la familia presidencial, pero el presidente Collins de nuevo ve la figura del niño del principio. Entonces este lo sigue hasta llegar a donde está Chucky en una silla. Este lo toma y cuando Henry llega por su muñeco, la energía eléctrica regresa. El candelabro comienza a sonar y de pronto cae un tornillo al suelo, para después caerse todo el candelabro. Jake corre para salvar a Devon, pero a un montón de personas les cae encima este candelabro para un final muy grotesco. Entre las víctimas se alcanza a ver a la niñera de Henry y a la reportera Gretchen. Evidentemente, Chucky está detrás de todo esto, ya que con sus herramientas aflojó los tornillos previamente. Todos comienzan a correr, la familia presidencial es llevada hasta sus habitaciones y en el camino por las escaleras, Chucky se va riendo de los chicos. Ya más noche, Chucky se dispone a realizar el ritual de Damballa. Y este dice que hasta ofreció más víctimas de las solicitadas y espera recuperar sus poderes. El cielo comienza a tornarse en una tormenta, pero a los pocos segundos se disipan las nubes. Entonces, Chucky descubre que el ritual no funcionó y ahora ha envejecido más. Henry lo ve y le pregunta si está enfermo, y Chucky le contesta que está muriendo. Después de lo sucedido, en la noche de Halloween, el presidente se encuentra dando una conferencia de prensa. Brinda sus condolencias cuando de pronto una extraña voz lo distrae.
Prosigue con su discurso, pero de pronto, frente a él se encuentra Joseph, totalmente contrariado, porque esto no puede ser real, sale de la sala, ante el asombro de toda la prensa reunida. Su esposa Charlotte lo sigue, pero se topa con Price. Este le pregunta si el presidente sabe del trabajo de limpieza que están haciendo, a lo que ella dice que no. Price le revela que descubrió que el candelabro del salón fue manipulado, porque alguien aflojó los tornillos. Así que van a cambiar de estrategia. Ella dice que teme que la gente los vea como cómplices. Y Price le muestra un video, donde se aprecia a un pequeño niño disfrazado del fantasma de la ópera, que luego desaparece como si fuera un fantasma. La primera dama dice que no lo conoce. Ahora, el presidente James habla con el pequeño Henry y le pregunta por su muñeco Joseph. Este le dice que está muy enfermo y no quiere que muera otra vez. Y es que el pequeño está convencido de que su hermano vive en el muñeco Good Guy. Ahora con el trío, aquí hablan de lo sucedido. Lexi está decidida a encontrar a su hermana Caroline. Los chicos le dicen que debe volver a buscar a Grant, puesto que es su boleto de entrada para encararse con Chucky. Lexi sabe que él se siente herido, pero luego compone, porque sabe que ella puede tratar con chicos con estas condiciones. Chucky ahora luce más demacrado, incluso está en la cama prácticamente desahuciado. En eso llega una trabajadora, quien trae consigo una bebida para darse valor, y es que dice que no le pagan lo suficiente. Chucky alcanza a ver su termo cuando esta se encuentra revisando un closet. Y cuando la trabajadora vuelve a beber, Chucky ya hizo de las suyas, y es que le puso cloro, por lo que cae intoxicada. Pero, extrañamente, Chucky dice que esto ya no lo motiva, y es que está perdiendo sus ganas de seguir. Jake y Devon platican buscando un plan de acceso a la Casa Blanca, cuando Jake dice que Chucky siempre regresa porque usa magia. Devon, al escuchar esto, decide que deben combatirlo en su mismo terreno, por lo que revisando su computadora, da con el dato de un doctor experto en metafísica. Henry ve que su muñeco sigue muy enfermo, por lo que se decide a darle una manta, y de pronto observa una mancha. Cuando mira la pared, ve la imagen de Teddy, quien fuera su guardaespaldas en el fatídico momento de su ataque. Horrorizado, corre con su madre, a quien le dice lo que vio y le pide que revise su cuarto. Charlotte revisa, pero no encuentra nada, solo los dibujos que realiza Henry que tienen que ver con fantasmas. Chucky ya se puso de pie, pero está tan disminuido que no alcanza a hacer nada y la mujer sale del cuarto sin sospechar lo que sucede. En su camino se topa con Grant, quien se encuentra triste, y aquí sale el tema de Lexi. Grant dice que siente que ella lo usó para entrar a la casa, y su madre le da consejos diciendo que en las relaciones lo más importante es la confianza. Ya es un nuevo día y Lexi está en la escuela de Grant. Su guardaespaldas le dice que si siempre está leyendo sus mensajes, es preferible que hable con ella personalmente. Entonces así lo hace y Lexi se disculpa y dice que lo entiende. Y que sabe que al ser muy popular por ser hijo del presidente, entiende que se sienta solitario en realidad, ya que su familia también estaba en la política. Proponen iniciar todo de nuevo y acuerdan con reunirse a ver una película este próximo fin de semana. Devon y Jake acuden con el Dr. Rosen. Le preguntan cosas acerca de Chucky, pero este se niega a darles información. Devon le dice que no se recargue en el juramento de Hipócrates, porque él no responde a la ciencia, sino a Dan Bala. Y viendo que los chicos saben del tema, el doctor decide darles algo de información. Les dice que Charles está muriendo por un virus cristiano que padece. Dan Bala lo ha abandonado y que muy pronto será el final para él. Después de esto, se convertirá en un alma o espíritu, que para tal caso es lo mismo. Remata diciendo que su recomendación es dejarlo, ya que si se acercan, presagia más desgracias. El presidente James está en su despacho, viendo una fotografía de Joseph. De pronto, frente a él emerge una mancha que se convierte en un charco de sangre, y en él se aprecia la imagen de su secretaria. Espantado, acude con su esposa y le confiesa que están pasando cosas raras. Le dice que vio a Joseph y que ahora cree lo que Henry decía de los fantasmas. La esposa lo consuela, pero este pide que no lo trate como un niño. Sabe que lo que dice es algo que no tiene lógica, pero está seguro de que sucesos paranormales están sucediendo. Chucky está viendo la televisión y se topa la película del títere. Aquí se burla porque ni siquiera llegó a tener una secuela a esta historia.
cambia de canal y el crossover que muchos esperan sucede. Megan aparece bailando, lo que hace que Chucky enfurezca, porque dice que le robó todos sus pasos. She stole my moves. En fin, otro cambio de canal y vemos un noticiero, donde hablan de Tiffany, condenada a la inyección por todos los crímenes cometidos. Chucky la recuerda, por lo que decide llamarla. Recordemos que en prisión Tiffany tiene control sobre una celadora, y es esta misma quien le lleva el teléfono para completar la llamada. Chucky le dice a Tiffany que está muriendo. Esta le dice, si soy yo a la que condenaron, igual tú al rato reencarnas. Pero Chucky dice que no esta vez. Le confiesa que está en problemas con Damballa, y que después de esto no hay más. Menciona que el trío pronto irá a buscarlo y ha decidido bajar los brazos. Entonces, Tiff, al escucharlo así, le dice que a pesar de todo lo que han pasado, él siempre fue su gran amor. Y que si es el momento de irse, lo que debe hacer es llevarse a tantos como pueda. Insistiéndole que pasará la historia como el gran psicópata, amo del cuchillo de todos los tiempos. Chucky comienza a dibujar una sonrisa y después de decirle a Tiff que tiene razón, le dice que también la ama. Jake y Devon regresan a casa después de la visita del doctor. En el camino, se traen una plática de esas medias coquetas. Entonces, deciden llegar a un motel. Y estoy muy seguro que no llegaron por la vista al mar. Rápido se revela que van en plan de parejita de 14 de febrero, por lo que se dan un encerrón. Para ser una pareja que habla tanto de películas de terror, parece que no vieron Scream, donde se deja muy en claro qué les pasa a los que suelen ser muy amorosos. Pero bueno, Loquendo, no metas tu cizaña, que apenas va empezando esto. Total, que al salir, hablan de viajar juntos y conocer todo el país. Devon dice, ¿por qué no hacerlo de una vez? Total, que Chucky ya pronto va a morir. Pero Jake dice que Lexi cuenta con ellos y tienen que volver porque ellos ahora son una familia. Charlotte y Price nuevamente platican de la situación. La primera dama dice que su marido parece se está volviendo loco, porque ahora cree en fantasmas, por lo que no sabe qué hacer. Price le dice, tal vez eso no es descabellado, porque él también ha llegado a la conclusión de que lo que enfrentan es algo sobrenatural. Al oír esto, la primera dama comienza a reír, pues no puede creer que salga con estas cosas, cuando es un profesional. Pero de pronto, una bandera empieza a moverse y en ella se forma la silueta de la maestra Fairchild. El presidente James, en los pasillos de la Casa Blanca, escucha la voz de Joseph. Guiado por esta, llega al que fuese el cuarto del pequeño. Aquí ve unos dibujos, y de pronto la voz lo vuelve a llamar, por lo que entra a la habitación de Henry. Aquí descubre a Chucky, y de pronto, frente a él, la presencia de Joseph con el disfraz lo deja atónito. El pequeño solo asiente a decir cuidado, y por la espalda, de un golpe en la cabeza, Chucky lo derriba, yéndose a las mordidas al presidente y posteriormente haciéndole un piquete de ojos mortal. Por último, Chucky roba una tarjeta que contiene unas claves que el presidente James llevaba consigo en su traje. El episodio comienza con el pequeño Henry entrando a su habitación, y aquí se encuentra Chucky en una silla de ruedas. Claro que como el pequeño cree que su hermano Joseph, le dice que está muy triste y que no quiere que muera otra vez. El muñeco le dice que su verdadero nombre es Chucky, y cuando Henry lo abraza, Chucky sujeta en su mano la tarjeta con los códigos que le quitó al presidente. Hablando del presidente, vemos que la escena ya fue descubierta. La primera dama, visiblemente consternada, se encuentra en la habitación con Price. Mientras hablan, en la pared comienza a escribirse con sangre, Chucky lo hizo, por lo que Charlotte pregunta, ¿quién es Chucky? Price hace una llamada y solicita que acuda personal a la escena, donde además pide que se investigue quién es Chucky. Cuando el personal llega a la escena, estos comienzan a mover algunas cosas y toman un mueble que contenía pertenencias de Joseph. La primera dama, muy molesta, dice que son las cosas de su hijo, pero al personal parece poco le interesa. Price dice que lo primordial es limpiar la escena. Entonces, Charlotte despierta a sus hijos y les dice que empaquen sus cosas, ya que irán junto a ella
con su hermana a la ciudad de Chicago. Price nuevamente vuelve a interrumpir, diciendo que lo más importante es salvaguardar la calma y que ella tiene que hacerse cargo en su investidura de primera dama, mientras él busca esconder lo sucedido con el presidente. Por otro lado, Jake y Devon regresan de su escape amoroso y se encuentran con Lexi. Esta molesta les pregunta dónde estaban, pero antes de que respondan, la rubia entiende que andaban de tórtolos, por lo que mejor les cuenta que volvió a hablar con Grant y que se alisten porque esa misma noche están invitados a una noche de películas dentro de la Casa Blanca. De regreso en la Casa Blanca, es la hora del desayuno y Henry lleva a Chucky a la mesa, ya en un estado muy avejentado. Grant bromea diciendo que lo maquilló para que pareciera un anciano. La primera dama luce totalmente desencajada, por lo que ni siquiera presta atención. Price revela su plan para el tema del presidente, y este consiste en el uso de un doble que lo sustituirá. El doble se llama Randall Jenkins y es interpretado por el mismo Devon Sawa. ¿Qué? ¿Qué? Así es, 3 temporadas y 5 personajes para este actor. El trío llega a la Casa Blanca y amenaza con llegar una tormenta, todavía haciendo más tenebrosa la escena. Desde una ventana, Chucky se percata de la llegada de estos mismos, acompañado por Henry. Grant recibe a los invitados y les pregunta qué película quieren ver. Ofrece algo de Marvel y luego algo de terror, pero mejor nada, dicen los chicos. Y pues mejor se pone a tocar el piano y junto a Lexi entonan Don't Feel the Reapers, misma canción que Lexi cantó en la primera temporada. Más tarde, todos reunidos están cenando pizza y Grant nota que su madre está muy nerviosa. Le pregunta por su padre, pero dice que él está muy ocupado con su trabajo. De pronto, dice que quiere salir por un cigarrillo y Grant se queda sorprendido por el comportamiento errático de su madre. Cuando Charlotte llega a un pasillo, ve que llevan aparatos médicos y a Randall a una habitación. Lexi sabe que algo anda mal y le revela a Grant la verdad. Le dice que la primera vez ellos lo usaron, pero porque querían llegar hasta el muñeco para averiguar en dónde está su hermana. Le cuenta todo lo que Chucky ha hecho y le dice que está en peligro. Mientras tanto, Chucky utiliza a Henry para que lo lleve a la oficina del presidente, donde usa la fecha de cumpleaños de Joseph para abrir una caja fuerte, y de esta obtiene un arma. Llegan hasta una habitación donde se encuentra Randall, y este se pone algo nervioso. Chucky dice que es un pésimo actor y lo amenaza con el arma que acaba de obtener. Ahora le dice que los va a llevar hasta el sótano, y es que Chucky ya puso en marcha un plan en donde quiere generar la Tercera Guerra Mundial. Cuando llegan a un ascensor, el agente encargado le permite pasar, pero a medida que van descendiendo y notando en su plática respuestas muy nerviosas del presidente, el agente decide reportar esto por radio, pero aún no termina cuando Chucky se revela y dispara contra el agente. Ahora, llegando al sótano, Chucky también termina con otra agente, pero esta vez utilizando la pluma que le robó al presidente. Y es que Chucky trae un plan bien definido y confiesa que quiere activar misiles contra Corea del Norte, Rusia y por último el Polo Norte. ¿Y al Polo Norte por qué? Ah, esto porque quiere que todos los niños lloren cuando se enteren de que la casa de Santa Claus fue destruida por un misil. Chucky usa a Randall para que dé la autorización de usar las armas nucleares. Este lo hace y Chucky, quien lleva consigo un ojo del presidente, usa este mismo para activar el dispositivo. Y hablando del presidente Collins, este se aparece frente a la primera dama cuando ésta se encontraba en una habitación, confirmándonos que todo aquel que perece dentro de la casa se convierte en un fantasma dentro de la misma. Ahora, los chicos van hacia el ascensor y se encuentran con el cuerpo de la gente. Aún así, deciden bajar y notan que está escrito con sangre la leyenda de que Chucky lo hizo. Continúan y llegan al lugar en donde está Chucky. El pequeño Henry abre una puerta y los deja entrar,
pero aquí son amenazados por Chucky antes de que puedan hacer algo. El muñeco dice que su plan ya está hecho, solo falta oprimir un botón, y el cual ordena que presione Randall. Y es en ese descuido que Jake logra jalarlo de un pie, haciendo que Chucky caiga y pierda su pistola. Jake quiere acabar con Chucky, pero Lexi lo impide, porque él sabe en dónde está su hermana. Y en eso, llega otro guardia, quien termina disparándole a Chucky, y así muere el muñeco. Aunque con su último aliento, alcanza a hacer la maldad y termina enviando el misil al Polo Norte. Parece el fin de Chucky, ya que vemos a este convertirse en polvo. Lexi está furiosa y frustrada, sabiendo que no tiene ninguna pista de dónde está su hermana. Todos están en shock, y el pequeño Henry dice que ese señor no es su papá. Y es así que con el alma de Charles Lee Ray merodeando los pasillos de la Casa Blanca, termina nuestro episodio. Comenzamos este episodio con Charles Lee Ray en los pasillos de la Casa Blanca. Este tiene una cita con alguien especial, Dan Bala. Es el mismo Chucky de siempre. Loquendo, Dan Bala explica que se manifiesta según a cada ente que atienda, representando lo que más quiere, y en este caso, Charles, al ser un narcisista, pues no había de otra que usar a Chucky. Charles aprovecha para reprocharle, ya que de los 6 sacrificios que ocupaba para su perdón, él se lució con 13 y jamás fue perdonado. Dan Bala dice que no puso atención porque fue traicionado con otra religión. En fin, que se ponen a debatir y Charles se altera, por lo que irá al infierno, pero pide una oportunidad para redimirse, y de buenas que andaba Dan Bala, que dice que le dará una chance más, solo que como espíritu, y espera que esta vez sí se luzca. En la Casa Blanca, Price dice que el plan es usar a Randall, diciendo que está muy enfermo, y por esta causa dimite su puesto y nombra a Spencer como su sucesor. Resulta que Spencer está muy de acuerdo y hasta un discurso se avienta con la clásica "todo saldrá bien". De momento, Price está contento porque a pesar de todo está logrando llevar a buen puerto la tragedia. Pero tenemos a la familia del presidente Collins devastada. Por otro lado, los chicos están encerrados en una habitación. De pronto, el agente a cargo de Grant dice que tiene que acompañarlo, dejando al trío aún encerrado. Grant dice que irá por ayuda. Cuando la primera dama explica a sus hijos lo sucedido, el pequeño Henry se nota muy afectado, y para colmo, el espíritu de Charles todavía se da el gusto de espantarlo. ¡Me espantaste! Por otro lado, Tiffany está en su celda, recibiendo un trato especial, pero aún con todo esto, sigue recluida. Molesta, le dice a la guardia que lleva 2 semanas y aún no le ha conseguido un objeto personal del último policía que le falta, el francotirador de la entrada. Así que la orden es clara, necesita ese pedido ese mismo día. La guardia pone manos a la obra y se pone a seguir a su víctima. Llega hasta su casa, pero el mismo trance le juega chueco y al cruzar la calle sin precaución, un auto lleno de flores termina arrollándola. De regreso a la Casa Blanca, llega una doctora llamada Nystrom, acompañada de Timmy, un psíquico especialista en estos casos. Rápidamente, deduce que aquí existe un mal y una energía por demás negativa. Se encuentra estudiando la situación cuando Price le dice: "Dime algo que no sepa". Este revela que la primera dama ya está yéndose de la Casa Blanca. Y de hecho, vemos que ya se alista en una camioneta con sus hijos. Pero Grant dice que no. Resulta que ya está bien en tratos con Lexi y no la va a dejar sola. Charlotte, obvio, no está de acuerdo. Pero como no hay mucho tiempo, el chofer arranca y Grant se queda con su guardaespaldas. Al llegar con el trío, un agente del equipo de Price vigila, pero le aplican la de Don Ramón y Grant deja salir a sus nuevos amigos. En ese momento, Price irrumpe y es que resulta que necesita de su ayuda. De regreso con Tiffany, esta recibe la visita de un nuevo guardia, quien le dice que por protocolo la llevará a una nueva celda.
Cuando pregunta por su antigua celadora, se le informa que esta murió, y aunque intenta llevarse sus muñecos, esto es inútil, y el nuevo guardia la traslada a su nueva celda. En la Casa Blanca, los refuerzos espiritistas dicen que hay sangre mala y que muchas presencias habitan la Casa Blanca. Randall, en modo doble, se avienta su discurso para pasar la estafeta de presidente, y todo sale muy bien, hasta que descubre que el siguiente paso es su jubilación como actor. Así que, cuando ve que ya le preparan una jeringa, este logra escapar, entrando al elevador. Pero, para su mala suerte, quien será su verdugo, también logra entrar. Y aquí, entre forcejeos, todo parece perdido, cuando empieza a inundarse el elevador. Al mero estilo de The Shining, la sangre cubre el pequeño lugar, ahogando a los dos entre risas de Chucky. Timmy, el psíquico, siente esto y se anda ahogando también. Y de pronto, las puertas del ascensor se abren ante el grupo y descubren el macabro hallazgo. No hay de otra que hacer una sesión para librarse de este espíritu chocarrero. Y como el clásico en sesiones, todos deben participar. Obviamente en un círculo perfecto, tomados de la mano y sin soltarse, claro está. Pero la regla marca en estas sesiones que si el círculo se rompe, cosas malas pueden pasar. Total que empieza la sesión y Charles anda entre los participantes intentando sus movidas macabras. Resulta que se anda divirtiendo y hasta se pone a decir que su nombre es Chucky. De pronto, de los aspersores de incendio comienza a caer líquido rojo. Y cuando Devon ve que un amplificador se está moviendo, todos rompen el círculo, resguardándose en la orilla de la habitación. Charles hace de las suyas y arroja el aparato al suelo, generando una descarga eléctrica con el líquido y cobrando la vida de la vocera, la medium y de Spencer, presidente que no duró nada. Price tiene más chamba, porque ahora todo se le complicó y anda dando su reporte telefónico. Timmy dice que todo está perdido y la única opción para acabar con este ser maligno solo se puede dar en el mundo espiritual. Y además, con alguien que sienta un apego directo a él. Resulta que Jake recuerda que él sentía estos sentimientos con el Chucky bueno de la temporada pasada y se ofrece a la misión. Esta misión se trata de irse al mundo de los espíritus y usar ese pedazo de alma de Chucky para terminar con él de una vez. Se escucha muy simple, pero esto implica morir aunque sea por unos minutos. Price dice poder solucionar esta parte con un medicamento que detendrá su corazón por 5 minutos y luego, aplicando una especie de antídoto, regresaría al mundo de los vivos. Devon está totalmente en contra, pero Jake ya tomó una decisión. A la par, Tiffany está a punto de recibir su castigo también por medio de una jeringa. Aquí vemos a Nika, quien se acerca para darle unas palabras. Dice que ese día temprano habló con Gigi y muy a su pesar quiere que sepa que la consideran una buena madre y sobre todo un apoyo para quienes son distintos a todos los demás, justo como fueron ellos. Remata el momento diciendo que ella sí la conoce bien y espera que se pudre en el infierno. Púdrete en el infierno. Así de esas. Entre agujas y un alto drama nos quedamos al borde del final. El episodio comienza en la prisión con la morición de Tiff. En primera fila, Nika de espectadora se encuentra feliz porque por fin la verá pagar por sus fechorías. Pero, como era de esperarse, el vudú que utilizó Tiffany hace que los policías lleguen a su rescate. Así, con uno de los guardias en modo Rambo, este logra desatar a Tiffany ante la mirada de frustración de Nika. Ahora, en los pasillos buscando el escape, otro guardia que también está bajo su control libera a todas las reclusas, quienes, eufóricas, realizan un gran motín, y el caos es desatado. Mientras tanto, en la Casa Blanca, Jake se encuentra en el mundo de los espíritus, y Timmy le dice a Devon que Jake debe ser muy fuerte, ya que en ese mundo todos se sentirán atraídos por Jake. El tiempo no funciona igual en ambos mundos, por lo que Devon está atento a un cronómetro donde se nos muestra que ya pasó un minuto. Jake, caminando por los pasillos, se encuentra con su padre Lucas, quien destruía con un bat una de sus esculturas.
Aquí, Lucas dice que él siempre trató de llevarlo por el buen camino, pero que él constantemente lo avergonzaba. Jake lo mira con tristeza y le dice que ahora tiene un novio, y corre hacia el gran salón, donde tropieza con el candelabro. Aquí, los espíritus del baile de Halloween siguen en el lugar. Lucas lo alcanza y le dice que la bebida es lo que lo mantiene cuerdo, y recuerda que él empezó a tomar desde que la madre de Jake partió del mundo. Charles, en modo mesero, se acerca para darle una botella, y Lucas la bebe. Y cuando se disponía a golpear a Jake, este lo abraza y le dice que lo perdona, que a pesar de los maltratos, él siempre lo amó, y que sabe que su padre también lo ama a él. Lucas deja caer su bat y le dice a Jake que tenga mucho cuidado en este lugar. ¡Cuídate, Wazowski! ¡Cuidadito! En otra habitación, Jake encuentra a Charles, quien está jugando con una de las esculturas de Jake. Charles dice que a diferencia de su padre, a él le agradan dichas obras. No hay mucho tiempo, por lo que Jake pregunta dónde está Caroline, pero Charles solo contesta que él solo buscaba que ellos dos fueran iguales. Entonces, Jake intenta un ataque a Charles, pero este, entre risas, le dice que no le puede hacer daño un muerto, y que mejor aproveche su estancia en este lugar. El tiempo sigue su marcha, y ahora Charles lleva a Jake a una especie de sala de cine, donde tenemos a todas las facetas de Chucky, incluidos los personajes jóvenes y las de los muñecos, resaltando al Chucky mamado, Chucky pelón coronel y el Chucky bueno. Charles presenta esta atracción como la casa de los muñecos, donde en la pantalla se transmiten todos los actos que han cometido a lo largo del tiempo. De pronto, en un momento, la versión joven del Charles le dice al viejo que deben buscar cambiar de cuerpos porque están envejeciendo. Pero el Charles viejo dice que deben disfrutar cada momento. Entonces comienzan una discusión, ya que mientras uno quiere actuar rápido, el otro se quiere tomar su tiempo. En la Casa Blanca, Price decide dejar la habitación y le dice algo a uno de sus ayudantes, murmurando que este plan no va a funcionar. Jake sigue en su misión y con la distracción de la pelea sigue al Chucky bueno hasta una habitación. El Chucky bueno lo reconoce y dice que los demás muñecos se burlan de él. Jake le pregunta si sabe dónde está Caroline y este dice que con el abuelo Wendell. Dice que a él no le gustan las imágenes que ponen en la casa de los muñecos y que incluso conserva una foto de Nadine, ya que está arrepentido de lo que pasó. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Jake le dice que, en efecto, él es el Chucky bueno, y para que todo esto por fin termine, tiene que hacerlo de su propia mano, por lo que le entrega un cuchillo. Mientras tanto en la cárcel, la fuga de Tiffany está en proceso. El francotirador no tiene tan buena puntería, pero igual sigue disparando. A esto se suma Nika, quien también viene en persecución. Entonces, el policía Eli se abalanza como escudo humano, uniéndose también al mundo de los muertos, pero abriendo paso a que Tiffany por fin pueda escapar nuevamente ante la impotencia de Nika. Ahora, en la Casa Blanca, el equipo de Price está colocando unos artefactos en los pasillos, y esto es descubierto por el guardaespaldas de Grant. Pero Price llega por la espalda y dice que no se resista, que el plan ha cambiado y que la Casa Blanca será destruida en tan solo un minuto. Por su parte, Jake le dice al Chucky bueno que debe terminar con todo, porque hay mucha maldad en los demás Chuckys. Pero este dice que Jake es su padrino, y bueno, si se lo pide, pues tratará. En eso, todos los demás Chuckys están alrededor y le dicen que de hacerlo ya no hay regreso. Parece que Chucky bueno ha tomado una decisión y comienza a contar, llegando hasta 20, donde se revela su verdadera personalidad, diciendo que no lo hará y que todo este tiempo se estuvo haciendo el loco, ya que el cuerpo de Jake en la tierra está vacío y se le acabó el tiempo de regresar. Jake corre para volver a su cuerpo, pero nota con terror que a quien están reanimando es a Chucky. Ahora, este Jake falso despierta en la Tierra, y cuando todos felices lo reciben, Grant dice que tienen que salir, pues el fuego comienza a rodear los pasillos de la Casa Blanca. Estos huyen, pero se quedan atrás Jake y Timmy, por lo que deciden usar un elevador para el escape.
Es en este lugar que Timmy descubre que quien llegó al cuerpo de Jake es Chucky. Así que esta versión malvada de Jake comienza a atacar a Timmy y le dice que en el otro mundo ya lo esperan incluso muchos de sus nuevos amigos. Los demás chicos corren a la salida, pero Grant va con su amigo que a la vez era su guardaespaldas. Aquí se despide de él y recibe una llave. Price, quien también está en la habitación, dice que toda acción lleva un gran sacrificio, por lo que Grant lo ataca con una silla, cerrando la puerta con la llave que acaba de recibir. Price intenta escapar entre el fuego, y cuando por fin logra abrir una puerta, ve a los espíritus del más allá, lo que indica que no escapó. Quien sí lo hace es Grant, quien afuera de la que fuese su casa, ve como Joseph y su padre se despiden desde una ventana. Finalmente, Charlotte se reúne con Grant y los chicos con el Jake falso. Este les dice que sabe dónde está Caroline, por lo que acuden a una mansión. Aquí los recibe el abuelo Wendell y les dice que él creaba muñecos, hasta que una de sus creaciones le arruinó todo en 1987. Y es aquí donde les muestra el primer prototipo de Chucky. En eso, Caroline aparece, y esta rápidamente reconoce a Chucky, ante el asombro de los chicos y la traición del abuelo Wendell. Chucky toma el muñeco y le dice a Caroline que tiene que hacer el ritual de Damballa. Así, con unos pentagramas de sal y con Caroline como toda una dambalista, el alma de Chucky vuelve a estar dentro de un muñeco good guy. Al lugar llega Tiffany, quien se reúne con Chucky y después de todo lo que han pasado y reconociendo que es su gran amor, le dice que le tiene una sorpresa. El abuelo Wendell tiene una muñeca Belle, por lo que Tiff vuelve a pasar su alma también a una muñeca. Caroline dice que propone acabar con el trío de amigos, pero Wendell dice que tiene una mejor idea. Ahora vemos el escape de Caroline, quien conduce el auto de Tiff, y sus pasajeros son los muñecos. Nika llega a la mansión, ya que esta estaba siguiendo a Tiffany. Aquí se encuentra con los chicos convertidos en muñecos. Y antes de que pueda hacer algo, Wendell la sorprende con un arma en su espalda. El episodio y la temporada terminan con Chucky agradeciendo a todos sus compatriotas y dice que esta fue su campaña electoral. Manda bendiciones a todos, claro, excepto a Devon. ¡Suscríbete, demonios! Yo regresaré. Yo siempre regreso. Y me aseguraré de que veas mucho más.